Cuando empecé este proyecto, mi idea siempre fue mostrarle a todas las mujeres que no importa el color, si tienen arrugas, si están gordas o están flacas, que no importa cómo seamos, que todas las mujeres somos igual de lindas y que podemos aprender a sacar lo mejor de nosotras. Quiero mostrarles eso, algún dato, algún detalle, alguna técnica, algo que pueda ayudarlas a sacar lo mejor de cada una. Mis bellas, mis bellos, los espero como siempre acá en Fran García Makeup and Hair. Mis bellos, ¿cómo están? Sí, estoy algo loca porque acabo de grabar el... Hola mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sigo con el maquillaje del video anterior de la paleta de Urban Decay, porque así aprovecho de grabar más cosillas. Y hoy vamos con un video cortito de productos terminados. A ver, primero que nada, ¡ja! Tema femenino. Utilicé estas Naturella y siempre me ha gustado ocupar estas Naturella porque son suaves, ya, con esta parte íntima. Y nada, no he tenido ningún problema con ellas, no me irritan nada, no me pasa nada. Son económicas y se las recomiendo a los que tienen piel sensible. Acabé, ¿cierto? Uno de estos paquetillos de las Neutrogena, las Night Calming, que son las que yo más amo. Siempre las compro, me regalan, las amo, para mí son las mejores. Así que la acabé. Esto es de mamá. Hay muchas maquilladoras que igual ocupan toallitas de bebé, pero nada, estas, las Simon Gloss, son las que más me han gustado para el traserillo de mi Luciano, ¿cierto? Me encanta porque no tienen aroma. Odio las que tienen aroma, es como mezclar, no me gustan. Ya siempre, o ahora están en oferta, vienen en un pack de 2 como por 2000 no sé cuánto, pero 2500 será. Vienen 80 y nada, tiene ingredientes naturales, no tiene aceite animal. Dice que ayuda a prevenir las coceduras, tiene aloe, extracto de avena, vitamina E, varios beneficios para la piel de nuestros babies. De esto les quería hablar mucho. Este es un acondicionador de Mururú, que me enviaron los amigos de Natura, desde la línea Ecos. Dice reconstrucción del cabello. Es exquisito. La vida. Le doy un hijo. 100.000 hijos, lo voy a tratar de volver a repetir. Me lo enviaron como regalo de cumpleaños. Fueron muy amables. Y lo amé. Sobre todo yo que tengo esta parte como de atrás de color. Puchamos, no se nota. Tengo ahí de colorado. Me hidrataba el pelo, pero exquisito. Tiene un aroma bacán, la textura, no queda pesado. De verdad que lo amé 100%. Entonces, Ecos Mururú, acondicionador, reconstrucción del cabello. Otra cosa que amo, y lo terminé, pero lo repetí, tengo otra abierta. Es mi colonia diaria, la amo. Es la Pink Cool and Bright de Victoria Secret. Ya tengo una que tiene como brillitos para el verano. Es un body mist y lo amo. Yo no puedo ocupar perfume, no sé si les he dicho alguna vez, pero me da alergia. Una vez me puse uno de mi mamá y casi me morí. Y las colonias son la vida y me echo mucho y me refrescan y las amo. Así que, y estas creo que tienen siempre como promociones 2x16 o 2x21, no me acuerdo, pero sé que las compré 2x. Y mi suegra me regaló para mi cumpleaños. Otra cosa que se me acabó fue esto. ¿Qué es esto? Es The Drop of Young de The Body Shop, pero es un concentrado para los ojos. Si lo abrimos, tenía como esta bolita que tú te pasas por debajo de los ojos, ¿cierto? Que sirve para desinflamar. A ver, yo buscaba un contorno de ojos. Para mí, no sé si fue como wow, no sé si lo voy a volver a repetir. Sí me refrescaba, sí me hacía sentir hidratada en la zona, pero creo que hay cremas muchísimo mejores para el contorno de ojos. Otra cosa que se me acabó fue esta crema Cluny de día, ya que tengo la día y la noche. Se acabó completamente, el packaging es de vidrio y la verdad la encontré súper buena, me hidrataba, o sea, igual la aplicaba como último paso después del serum, ¿cierto? Entonces me mantenía la piel como bien hidratada, son económicas y creo que, por lo menos por ahora, mi piel no tiene nada que envidiarle a otras marcas. Acabé también este tarrito de, esto es agua marina, es una... un limpiador facial y corporal que tenía como algas. Este tachito lo voy a guardar porque si uno junta como 5 te dan otra más gratis, algo así. Y nada, tenía algas y te ayudaba a limpiar. Yo me lo tenía en la ducha y me lo aplicaba más que nada en el rostro. Era como bien marino el olor y me duró harto. De hecho creo que se me había vencido y al final lo boté un poquito lo que quedaba porque me daba nervio ya aplicármelo en la cara. Esto es de Lush, ya, y no me acuerdo el precio, lo compré hace harto tiempo. Piensen que estas cosas las tengo como de antes del embarazo hasta ahora, así que, o sea, de antes de que naciera Luciano. Pero siempre lo pueden ver en internet, algo está en internet, ¿cierto? ¿Qué más? Siguiendo con las compras como de mamá, ya, acabé estos protectores mamarios, que igual salvan, pero no tienen adhesivo, entonces se mueven, ¿ya? Ese es como el pero. Son súper económicos y no son malos, ¿ya? Pero si te mueves mucho en la noche o si el sostén te queda un poquito suelto, se te van a correr, ¿ya? Aquí vienen 30 y son muy económicos, no me acuerdo, costarán 1.500, 2.000 y hay unas bolsas mucho más grandes. Esto es de la marca Swiss Beauty y lo compré... en el Preunic, si es que no me equivoco, o en supermercado, no me acuerdo. Y eso, mis bellos, este era un video cortito, cortito, para aprovechar, ¿cierto?, este maquillaje. Y ya me tengo que ir, así que les mando muchos besos, síganme, pongan la campanita, denle manito arriba si les gustó, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!